Ustedes han distorsionado la democracia. Ustedes han manipulado la libertad. Ustedes, todos ustedes, son unos malos aprendices de Adorno, Gramsci y compañía, que hace ya un siglo inventaron el insulto como arma política para desprestigiar y criminalizar al adversario. Cito textualmente: pido disculpas por no romper la cara a todos los fachas con los que discuto en televisión. Nosotros hacemos política masculina, por cojones. El periodismo es un arma que sirve para disparar. Sé que esa imagen se ha utilizado para criminalizar a los manifestantes, pero tengo que reconocer que me ha emocionado cuando pataleaban y agredían a un policía. Sin personas como Arnaldo Otegi no habría paz. Esto es lo que defiende su socio de gobierno, Podemos, con su Mesías. Este es el enemigo de la democracia. Esto es lo que ustedes blanquean. Esto es con lo que ustedes gobiernan. Pero frente a los que siembran guerra, Vox defiende la paz. Frente a quienes jalean y fomentan y participan de la violencia, Vox condena todo tipo de violencia y defiende la concordia. Frente a quienes blanquean la dictadura, Vox recuerda la resolución del Parlamento Europeo que condena el nazismo y el comunismo. Frente a la iniquidad, la ignominia, la mentira, la manipulación, el insulto y el bulo, Vox lucha por la justicia, la libertad, la verdadera democracia y la decencia. No nos arredran, no nos asustan. Hemos venido a defender a los ciudadanos frente a los manipuladores y los totalitarios que se burlan de la democracia, como no aceptando esta proposición de ley. Porque somos el partido de Ortega Lara y de Santiago Abascal y de Rocío Monasterio y de nuestras compañeras agredidas. Porque somos el partido de las víctimas como la niña agredida en Navalcarnero frente a los verdugos, el partido de la verdad. Por eso aquí está Vox y aquí se quedará. Los españoles, los valencianos pueden estar tranquilos.